Hola, mi nombre es Giancarlo Enríquez y hoy la voy a enseñar a todos a mi receta familiar que viene de mi abuelita y va a ser atole de piña. Este es azúcar morena, este es agua, este es una lata de piña y canela y masa. El primer paso va a ser 16 onzas de agua y lo ponemos adentro de la cazuela. Bien. Así con mucho cuidado para que no te quemes. Y el segundo paso va a ser 2 pedazos de canela. Y lo pones adentro. Y luego esperas hasta que la agua se hace colorada. El segundo paso es una lata de piña. Después de vaciar una lata de piña, sigue una taza de azúcar morena. Después la tenemos que tapar y luego ponerla en la mezcladora. El paso es mirar si ya está colorada la agua. Se mira que sí. Y luego vamos a vaciar la piña y la azúcar morena. Hay que mezclar la agua poquito. Al cuarto paso, 12 onzas de agua. Una media taza. ¿A qué vaciarla? Es harina. Ahora hay que cerrar la tapa. Hay que mezclarlo. Después de mezclar la agua y con la harina, ahora la vamos a poner muy rápido a la cazuela porque se hace bolitas si no lo hacemos rápido. Vamos a mezclar y luego vamos a subirle la lumbre a la estufa para que hierva el atole. Ok, ya. Le agregamos una leche evaporada y la tenemos que mezclar y mezclar hasta que hierva para ver cuánto está de espeso. Ya que esté hirviendo, vamos a checar cuánto está de espeso. Bajarle el fuego. Si a ustedes no les gustaron el espeso, pueden agregarle otra mezcla de harina. Ahora listo para tomar el atole de piña.